Las curiosas imágenes de Charlotte Canilla para presentar a su nuevo novio después de la escandalosa relación con Loan, la hija de Mariana Nani subió imágenes junto a su pareja, con quien comenzó a salir en enero. Charlotte Canilla sigue dando que hablar y ahora no precisamente por el reality en donde participa, junto a su hermano, Alex por MTV, Canilla Libre. Después de una tormentosa y escandalosa relación con Loan que terminó el pasado noviembre con numerosos signos de violencia, ahora la hija de Mariana Nanis presentó a su nuevo amor, Alex Canilla no rindió, debut, descompostura y despedida del reality chileno. Sin embargo, la mediática lo hizo de una forma bastante particular, con una foto y un video en el ascensor, cubrió el rostro de Roberto, con quien estaría saliendo desde enero de este año. Allí se están besando, pero un emoji no deja ver con claridad la identidad del muchacho. Según informaron en la pavada del diario Crónica, este joven de 32 años regresó de Estados Unidos y vive de rentas gracias a poseer una enorme fortuna. El sensual look de Charlotte Canilla al subirse a un avión privado en el programa Confrontados, que se emite por el 9, ya habían mostrado una dura pelea entre Charlotte Canilla y Loan en el medio de la calle, con lanzamientos de copas, zapatos, gritos y golpes, también lo amenazó con una botella, dijo una chica que estaba en el lugar. La policía llegó y decidió acompañarlos hasta el domicilio que la pareja tiene en Puerto Madero, pero la cosa no terminó ahí. No hay versiones oficiales al respecto, pero aseguran que la hija de Nani y Canilla habría amagado con tirarse al río. Además, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana le consultaron a Charlotte si saldría con Pico. Mónaco, que en ese momento se encontraba distanciado de Carolina Ardoain, con Pico no. A ver si me pega Pampita, dijo en referencia a una pelea que ocurrió en Punta del Este entre la modelo e Isabel Macedo, con quien se decía que Vicuña tenía un amorío. Video, el 13.